NicolsTV, www.nicols.es. Hola de nuevo, amigos, soy Daniel Nichols de NicolsTV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí en la frontera con Alemania. Este es el río Rin, estamos al lado de la ciudad de Basilea porque hemos estado durante los últimos 7 días en Baselworld 2018 y en este vídeo os quiero resumir lo que más me ha gustado de lo que he visto en la feria de relojería más importante del mundo. Para comenzar, hablar de TAG Heuer. TAG Heuer es una marca que en los últimos 3 años ha hecho muy bien las cosas, lanzó el reloj conectado, mejoró su calidad-precio, unos precios muy asequibles y lanzó productos muy interesantes. Lo tenía difícil en esta nueva Basilea del 2018 para impresionar al cliente final y a los compradores, pero ha sido todo un éxito. Ha lanzado unas versiones Heritage muy interesantes, como este Wolf que va a aparecer aquí arriba, que es un Mónaco con el mismo calibre que el Steve McQueen, ese icónico reloj cuadrado, uno de los relojes cuadrados más icónicos de la historia de la relojería. Por otro lado tenemos a Zenith, que ha lanzado nuevos productos super sexy, super interesantes. Todos conocemos que el mecanismo del primero es uno de los mejores mecanismos del mundo, pero le faltaba un diseño que hiciera sus relojes únicos y creo que con el DeFi el señor Viver lo está consiguiendo, especialmente con este DeFi que vemos aquí arriba, que recuerda a los mejores diseños de los años 80 de Gerald Genta, un reloj muy cómodo, muy limpio, muy bonito, deportivo y con muchísima clase. Por otro lado, tenemos a Breitling. Breitling es, sin duda alguna, la marca de la que todo el mundo está hablando. ¿Por qué? Porque desde que la cogió el nuevo CEO, George Kern, y su equipo, pues está cambiando muy rápidamente y está despertando. Siempre ha sido una de las grandes marcas en cuanto a notoriedad, pero hacía relojes muy focalizados para clientes y... Perdón. Pero hacía relojes muy focalizados para aviadores y pilotos. En esta ocasión lanza una nueva colección completamente diferente, que es la Navitimer 8. Cambia por completo la marca, la manera de comunicar, la manera de identificar los relojes. Se queda en 4 grandes familias y también va a tener nuevos squads. Entre los relojes que ha presentado me quedo con los que van a aparecer aquí y aquí. Por un lado, el Navitimer 8, un relojazo increíble, con una calidad-precio muy interesante, un reloj con unos tamaños para todo el mundo. Y por otro lado, los relojes Heritage, los relojes Navitimer 01, que estamos acostumbrados a tener en tamaños diferentes, en 41 y en alguna esfera como esta, que es blanca, preciosa, con un toque vintage, que me ha gustado muchísimo. Luego tenemos otras grandes marcas haciendo relojes muy interesantes. Se está hablando mucho de este reloj de Rolex que veis aquí. Los relojes de Rolex deportivos, la verdad que es difícil de verlos en las tiendas, llegan muy pocos y están todos vendidos. Muchos de ellos están vendiendo incluso sobre el precio. Ya no es solo el Daytona, sino prácticamente todos los relojes deportivos de hombre. Otras marcas que creo que están haciendo grandes cosas o lanzando productos con una calidad-precio muy interesante, pues por ejemplo Certina. Certina, que pertenece al grupo Swatch, el gran grupo de la relojería suiza, que por ejemplo con este reloj nos presenta un diver con una relación calidad-precio muy buena, un diver precioso, con un toque vintage, como podéis ver, y por menos de 800 euros. Durante esta feria de Basilea estamos viendo que muchas marcas como TAG Heuer, Zenith, Certina, Breitling, un montón de marcas están sacando relojes algo vintage. Es una tendencia y, bueno, este, sin duda alguna, es uno de ellos. Otra de las marcas del grupo Swatch que creo que está haciendo cosas interesantes es, sin duda alguna, Hamilton, que nos presenta relojes para aviadores, calidad-precio muy interesante y, sobre todo, este reloj, que es el 100 aniversario de la relación de Hamilton con el mundo de la aviación, de esa marca de origen americano que hizo el primer vuelo del US Postal entre San Francisco, Washington, no recuerdo bien, y
Nueva York. Y fruto de esos 100 años lanzan esta edición limitada, que es preciosa, un X-Wing limitado a 1918 piezas. Otra marca que creo que merece una mención especial, sin duda alguna, es Oris. Oris es una marca independiente, de hecho no está en Suiza, por supuesto, solo hace movimientos mecánicos, no hace cuarzos y no está donde están todas las marcas de la relojería, está en Holstein, está en otro lugar. Esto creo que hoy en día puede ser importante porque es una marca que de una manera independiente está haciendo cosas muy diferentes y está creando tendencias. En los últimos años hemos visto como Oris pues intentaba con sus relojes mejorar el medio ambiente, hacer que concienciar a la gente de lo que está pasando en el mundo, en los fondos marinos, en la guerra contra el plástico, en la conservación del planeta, incluso en el movimiento Movember, tan característico del hombre y para en el que los hombres se dejan ese bigote durante el mes de noviembre para concienciar a todo el mundo de que existen ciertas enfermedades que les dan a los hombres y que tenemos que invertir para intentar que esas enfermedades pues dejen de existir. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque Ori siempre es el primero en lanzar algunas cosas y encima da una calidad-precio espectacular. Fue el primero en lo que es la conservación del planeta y en esta Basilea del 2018 hemos visto como algunas grandes marcas se han apuntado a ese carro, a esa conservación del planeta, a esos aspectos interesantes de mejorar el planeta y de hacer que nuestro futuro sea más interesante o más legendario y que cuidamos nuestra madre tierra, ¿no? Marcas que se han apuntado, pues por ejemplo Breitling, que va a hacer algo con el Conservatory de una fundación mundial que es de conservación de los océanos, y también Certina, que lanza un reloj específico con colores y con una fundación para dar dinero a esa conservación del planeta. O sea que esto es una nueva tendencia. Otras marcas que creo que están revolucionando el sector, Ferry Constant es una de las manufacturas más jóvenes que hay y sin duda alguna en los últimos 30 años ha dejado huella en la industria de la relojería suiza y especialmente en este año 2018 porque ha inventado un nuevo estilo de reloj, una manufactura híbrida. ¿Qué es esto? Pues la relación entre una manufactura tradicional, es decir, un reloj automático, mecánico, hecho completamente a mano en Suiza, pero además le ha metido una serie de sensores que permiten conectar ese reloj al teléfono móvil y darte un montón de información. Una información también muy interesante que está generando mucha polémica porque, por ejemplo, va a permitir saber qué tal o qué bien está funcionando tu reloj. Esto para muchos relojeros no les ha gustado la idea porque dice que pueden quedarse sin trabajo de alguna manera, pero creo que es muy interesante que sepamos cómo funcionan nuestros relojes, qué calidad-precio nos están dando las marcas y, bueno, es algo a muy tener en cuenta. En general, bueno, podría enseñaros muchos más relojes, podríamos estar aquí un montón de tiempo, pero lo que se trata es que veáis un poco el picture, lo que es todo lo que está pasando. Son marcas más concienciadas y también marcas que están yendo al lado vintage. Pero sobre todo vemos una Basilea 2018 donde hemos encontrado muchos menos expositores, unos 600 menos. Las marcas de relojería han lanzado muchos menos productos y se han inventado muchas menos cosas raras. Digamos que han lanzado productos que saben que se van a vender bien o continuaciones de línea de productos que se venden muy bien. Están buscando la rotación para que los retailers también pasen a ganar dinero. Esto es sobre todo cuando hablo de lo que es la industria de la relojería suiza. Pero en esta feria 2018 también nos ha vuelto a sorprender Seiko y Gran Seiko. Seiko, esa manufactura japonesa, está lanzando ediciones especiales conmemorativas de los años 60, 65, 70, que hay muchísimos amantes de la relojería y coleccionistas detrás de ella. Es difícil conseguirlas y están prácticamente todas vendidas.
¿Por qué? Porque esta marca, Seiko, está dando una calidad-precio exquisita, increíble, muy interesante y creo que en los próximos años va a tener mucho que decir. Marcas con las que me quedo. Seiko, por supuesto, aunque sea japonesa. Junkans, alemana, muy interesante. Meister Singer, con sus relojes como este que veis aquí, que tiene solo una aguja. Breitling, por supuesto, la marca del momento. TAG Heuer, una calidad-precio difícil de alcanzar entre los 2.000 y los 4.000 euros con tanta marca. Oris, una marca independiente que para los realmente amantes de la relojería tiene mucho que decir y mucho que hacer. Seguramente me estoy olvidando muchísimas marcas. Hemos visto Patek, Omega, con unos Seamasters, creo que eran 007, increíbles. Tissot, que es una de las marcas de relojería del mundo que más hace producto o que más producto vende de lo que es la relojería suiza. Hay un montón de marcas, pero bueno, en los próximos meses os voy a enseñar diferentes vídeos de estas marcas, los relojes, para que los podáis ver. Y bueno, si tenéis cualquier duda, amigos, por favor, dejad vuestros comentarios aquí abajo. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, compartirlo y suscribiros a nuestro canal. Larga vida a la relojería y hasta la próxima Basilea del 2019. Nicols TV, www.nicols.es.